La alianza PSU-PCB debe salir, PSU-PCB debe sacar 52,6. La oposición, y aquí, como en el caso, por ejemplo, de Lara, estamos sumando al PPT, que debe sacar algún diputado en Lara, 47,4. Ahora, esta proyección es una proyección del voto nacional, es decir, es recoger todos los votos después que el CNE diga, y si lo sumamos todo, debería dar la alianza PSU-PCB 52,6%. Esta encuesta tiene un margen de error de más o menos 2, ¿no? Entonces, esta es nuestra proyección que esperamos nosotros, al igual que en la enmienda, la podamos acertar, ¿no? En la enmienda nosotros, nuestra proyección fue 53%. El resultado del CNE fue 54,9%, el real, pues. 53% con un margen de más o menos 2 te da 55 por arriba, es decir que nosotros acertamos 100% en la enmienda. Nuestra intención es que también en este... acertado. También sea acertado. Ahora, es mucho más complejo porque mucha gente pregunta, ah, bueno, ¿qué significa eso traducido a diputados? A cantidad de diputados. Bueno, yo no puedo agarrar la encuesta nacional y convertirla en resultado ni por circuito ni por estado. Lo que sí podemos dar una discusión es de si el resultado nacional está en este margen de número de 52,6%. Y partimos de una hipótesis de que la distribución en circuito y la distribución en estado se realiza como se ha realizado históricamente, entonces pudiésemos ver algunos escenarios ya no basados en lo que está pensando la gente a nivel de circuito y a nivel de estado, sino lo que han sido los resultados históricos si se diese un resultado de 52,6. Ahora, si se diese ese resultado, perdón. Que eso sí lo podemos discutir ahorita. Si se diese ese resultado del 52,6 o 52,3, ¿es la garantía de las dos terceras partes para la profundización, para el impulso del proceso revolucionario? Ahí vamos. Si este resultado de 52,6 más o menos 2% te pone en el extremo superior en 54,6. Si se diera un resultado de 54,6 a nivel nacional y se cumple la hipótesis de que la distribución en circuito y en estado es como se ha venido haciendo históricamente en todos los procesos electorales, que no hay ninguna alteración en un circuito por un acontecimiento que te quite lo que ha sido el comportamiento histórico de él, entonces nosotros pudiésemos decir que con un resultado por encima del 54%, bajo esas condiciones, la alianza PSU-PCB estaría obteniendo aproximadamente unos 126 diputados. ¿Por qué? Mire, vamos a verlo de esta manera. Vamos a partir del análisis del último resultado electoral, que es la enmienda. En la enmienda se gana con el 54,9%. ¿Eh? Si tú analizas ahí circuito por circuito y estado por estado, te vas a conseguir con... hay 110 circuitos, más tres uninominales que son indígenas. Esos tres indígenas siempre lo ha ganado el PSU, por más de 10%, esos uninominales. Ese se mantendría. ¿Qué partimos nosotros? Como esta diferencia que nos está dando a nosotros es menor a 10%, ¿verdad? Porque si se ganó con el 54,9% para que tú te acerques a 10% de diferencia, tendrías que estar rozando el 49 o el 50, ¿verdad? Si estamos todavía arriba, se repetiría más o menos lo de la enmienda. En ese caso, la alianza PSU-PCB tiene aproximadamente 73 diputados por circuito, donde en esos circuitos ganó por más de 10 puntos de diferencia en la enmienda, que nosotros se lo damos como seguro. Y por lista tiene 24 diputados por lista, que son el diputado que da cada estado, porque en ningún estado la oposición duplica a la alianza PSU-PCB en ningún resultado histórico. Eso te da 24 más 73, que son 97. La oposición ganó por circuito 19 diputados en 17 circuitos, donde ganó con más de 10 puntos de diferencia. Eso en teoría no se,
según nuestro análisis, no va a ser alterada. Ellos van a ganar esos 17 circuitos, van a garantizar esos 19 diputados, ¿verdad? Y en lista deben tener garantizado 20 diputados, que son los diputados de 20 estados, y ahorita les voy a decir cuáles son los que entran en disputa. Para nosotros hay 17 circuitos donde la alianza PSU-PCB en la enmienda ganó por menos del 10%, que contribuyen con 21 diputados, ¿verdad? Son 21 diputados que nosotros llamamos son los diputados en disputa. Uh-huh. Y por lista hay 8 diputados que nosotros ponemos en disputa, que son cuáles. Hay 6 estados donde siempre el proceso ha duplicado la votación de la oposición. Que ¿cuáles son esos estados? Amazonas, lo voy a dar exactamente. Amazonas, Trujillo. Portuguesa puede ser. Portuguesa, uno de Delta Macuro, Cojedes. No, Guárico no es. Sucre. Y Sucre. Sucre. Esos son los 6 donde siempre lo ha duplicado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces, esos 6 que lo duplique, nosotros lo estamos poniendo en disputa porque va a depender de cuánto se acerca esto a 54, 53, 52, 51. Y los otros 2 en disputa son Carabobo, que da 3 diputados, lo ganó la alianza PSU-PCB, pero por menos del 10% de diferencia, uh-huh. Y Distrito Capital, que también lo ganó la alianza PSU-PCB, por menos del 10% de diferencia. En nuestro análisis le estamos dando a ellos que ganan Miranda, Zulia y Nueva Esparta, que lo han ganado históricamente, ¿no? En el caso de Zulia y en el caso de Miranda le estaría dando 2 diputados a ellos, 1 a nosotros. Entonces, si se da el resultado de por encima de 54, nosotros duplicaríamos los 6 estados, ¿verdad? Entonces, de los 8 diputados listas en disputa, esos 6 los ganaría la alianza PSU-PCB. Y ganaríamos Carabobo, Distrito Capital. Esos 2 también los ganaríamos nosotros, sumaríamos. De los 8 diputados en disputa de lista, los ganaríamos nosotros. Y Lara, que era un bastión del PSU-PCB, ahora aparentemente va a tener... No, pero Lara, ¿qué pasa? Lara es el único estado en nuestro análisis que rompe con la polarización, ¿no? Uh-huh. En el resto del país es una polarización PSU-PCB, oposición. En Lara se rompe y hay 3 actores. Pero ¿a quién le está afectando? ¿Quién está migrando? ¿Dónde se produce la mayor migración de voto? Es más de la oposición al PPT que del PSU al PPT. Uh-huh. Además de eso, ahí se reparten 2 diputados listas. En todas las encuestas va de primero el PSU-PCB, y de segundo viene la oposición y de tercero el PPP. O sea que el diputado lista de Lara lo mete el PSU-PCB. El segundo se lo van a disputar la oposición con el PPT. Y eso está dentro del análisis que ya está que hecho. También es la oposición, PPT. Claro, pero te digo que lo rompe en el sentido de que no está formalmente ni legalmente en la alianza. Entonces, en este primer escenario, si se produce un resultado por encima del 54%, ganaría de estos diputados en disputa por lista, que son 8, los 8 los gana la alianza PSU-PCB, y como todo aquello que ganó la alianza PSU-PCB en la enmienda menor a 10% lo ganaría, los 21 diputados que son 17 circuitos. Eso le da a la alianza PSU-PCB 126 diputados y a la oposición 39. Eso sí, el resultado es sobre 54. Si nos acercamos más alrededor de 53, entonces ahí comienzan a cambiar las cosas, ¿no? Al bajar el 1.9 puntos que se perdieron, los 2 puntos que se... Porque la enmienda fue 55, pues 54.9. Son 2 puntos que pierde y 2 puntos que gana la oposición, son 4 puntos. Entonces, nosotros estaríamos perdiendo aquellos circuitos que se habían ganado en la enmienda con menos de 4 puntos. Esos circuitos son 4. Que le estarían dando 4 diputados a la oposición de los 21 que están en disputa. Nosotros nos quedaríamos con 17. Y en el caso del voto lista, seguiríamos ganando nosotros Carabobo y Distrito Capital, pero se rompería el duplicado de los 6. Es decir, no duplicaríamos ni Amazonas, ni Delta Macuro, ni Cojedes, ni Trujillo, ni Sucre.
y me queda uno aquí, son 6, ¿no? Sí. Entonces, no duplicaríamos allí, entonces ellos sacarían el segundo diputado. En ese escenario, entonces, 53%, perdiendo nosotros no duplicando en esos 6 estados, ganando Carabobo, ganando Distrito Capital y perdiendo los 4 circuitos que habíamos ganado por menos de 4 puntos en la enmienda, la alianza PSU-PCB obtendría la mayoría de 2/3 con 116 diputados, la oposición tendría 40, y la oposición tendría 49. ¿Y cuál es la metodología utilizada para esas determinaciones? Bueno, por eso que te digo, aquí hay dos cosas que hay que separar claramente. Nuestra proyección es esta. ¿Por qué? Porque esta proyección te está hablando de lo que tú estás recibiendo de la gente en momento. Ahora, sobre esta proyección nacional, estamos abriendo una discusión de cómo se puede dar unos resultados de acuerdo al comportamiento histórico del elector en esa entidad. O sea, claro, es proyectar esos números a las diferentes... Claro, pero yo quiero dejarlo bien claro porque son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Yo no, estos números que te estoy diciendo yo de cómo se está, cómo creemos nosotros que se van a dar los circuitos, cómo se van a dar las listas, no es producto de una encuesta. Es una proyección. Porque tuviésemos que hacer una encuesta por cada circuito, son 110 circuitos, son 110, nadie lo va a poder hacer. Entonces, el resultado basado en encuesta es que con el que tú me vas a evaluar, con lo que los venezolanos nos evalúan nosotros como encuestadora, es cuando termine el evento y sumen todos los votos a nivel nacional, que ese resultado esté en torno más o menos 2%.